dijeras una y otra vez, te quiero, baby, te quiero, siempre te querré, con esa lengua que tienes poca azúcar, eso ya lo sé. Que eres asco, que madura, se ver en un bien. Que es un sangre, me da bien y me gusta. Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti. Eternamente de la vida, como un hechizo de iguana. Seré la brisa encantada. Yo soy Gabriel Flores Archundia, esto se llama Para mí el Estado de México, y estas son las redes sociales, por si usted quiere saberlas desde temprano. Yo soy Gabriel, ya le decía, y aquí está conmigo la güera más sexy, redonda y grasosa de las redes sociales. Señor, qué gusto saludarle, un gusto. Bienvenido. Me gusta su traje de clamillazo. No manches, ya emplaqué, gordo, ya emplaqué, mira. Hey. Pues hay que comprarse un, digo, hay que ir con un sastre, ¿no? Ya voy a ir. Señoras, señores. Qué gusto verla, gorda. Señor, qué gusto también. Déjeme saludar. Sí, se la ve muy grande. La verdad, sí se la ve un pinche. Mire, señor. La verdad, se la ve como. ¿Qué, gordo? ¿Qué te llenaste aquí, pa? ¿Qué pasa? Ay, joder. ¿De chilaquiles? Sí, aquí, señor. Oigan, qué bueno que nos acompañan. Bienvenidas y bien. ¿Por qué no manda saludos? Señor, ahorita voy a mandar saludos. Saludos a todos los que se están conectando en este momento, que antes de poquitos. Pero ahorita en la pausa mandamos saludos. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por estar con. Hoy es primero de agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se acabó el año. Cuatro meses. Valió madre, señor. Cuatro meses. Y tres meses para que se vaya Enrique Peña Nieto. ¡Bravo! Dentro de tres meses. Toma protesta Andrés Manuel López Obrador. Toma protesta Andrés Manuel López Obrador. En tres meses. Señor. Un sueño esperadísimo por él. Lo anhelaba, lo deseaba. Su vida estuvo basada en llegar a la presidencia de la República. Y el primero de diciembre se le va a hacer Andrés Manuel. En tres meses tendremos nuevo presidente directamente de Macuspana. Hombre, ya grandezón, con un infarto. Con un infarto, hay que olvidar eso, ¿eh? Y con algunos injertos. No, creo que es su cabello. No sé, ¿es blanco como la nieve? Blanco. Abuelito. El Charlie era rápido. A ver, dame tono. ¿Cuál es, señor? Abuelito, dime. Abuelito, dime tú, qué sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime tú, ¿por qué llovió? ¿Por qué nevó? Dime por qué todo es blanco. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito. Ay, ya, tócale. Dime yo, por mí, ¿dónde estaré? Ya, señor, no le haga la mamada. Bueno, qué bueno que nos acompañe. Ya le digo, primero de agosto, en tres meses tendremos presidente de la República, en cuatro meses. Sí, dije en cuatro, a ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre. No, en cuatro meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuatro meses y en cinco meses. O sea, pero se va en diciembre, entre enero, se va en octubre, en noviembre y se va en diciembre. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, se va, entrega. Entrega Peña el último día de noviembre. Y el primero de diciembre tenemos al señor. A las 12 de la noche. A las 11:59 el presidente Enrique Peña Nieto deja de ser presidente. A las 12 entra en funciones el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hasta la mañana tomará protesta.
Okay, sí. Hay ocasiones que lo hacen en la noche. O sea, que de, o sea que 8 horas no tenemos presidente. Digamos que las Fuerzas Armadas están un poco como distraídas a esas horas. Están durmiendo. En fin, bueno, oigan, hablando de presidentes de la República y de candidatos y de todo, ¿saben quién reapareció? Don José Antonio Meade, el candidato del PRI a la presidencia de la República, el que ha tenido los peores resultados. Vean nada más cómo reapareció, ahí está la fotografía. De cómo reapareció, pues sí, se le ve daño, ¿no? Es que no está, no está, no es sencillo, ¿no? Pero digerir la derrota. Ya debería de haber estado. Ajá, pero imagínate, ¿no?, que te vayas de vacaciones y regreses con la, siendo presidente de la República. No es lo mismo que irte de vacaciones y regresar sin chamba. A mí no me late que se van a jalar. Yo seguramente en las vacaciones también, pero... Digo, eso se pusieron a Bartlett en la, CFE. Comisión Federal de Electricidad. Bueno, ahí está. El ex candidato del PRI anunció nuevos retos en su vida y una nueva etapa en sus responsabilidades profesionales. Regresó José Antonio Meade. En temas locales, mediante un comunicado allá en Ecatepec, las autoridades municipales dieron a conocer que dieron de baja al director de seguridad municipal. ¿Sabe por qué lo dieron de baja este brother? Ah, sí, sí, lo sé, señor. A ver, dime. Porque tenía 18 elementos que no dieron... Él no había pasado tampoco el examen. O sea, es lo mismo que pregunté ayer, señor, pero no voy a decir de qué municipio. Pues sí, o sea, si a los directores no les hacen... A ver, ¿cómo le aplican a la gente que está debajo este examen de confianza? Control y a de los confianza. Control de confianza. Pero a los directores no se los aplican. Pues a él se lo aplicaron y no pasó el examen. No, no pasó el examen. Y entonces, señor, pues no podía. Pero fíjense nada más, dice Alessio Ríos, dice, no, a mí me extraña cómo esos resultados llegaron a la oposición. Y a mí me extraña, señor presidente, que usted haya tenido a un director sabiendo que no había pasado todavía en el puesto. ¿De qué se trata? ¿No? Ahora resulta que está mal que nos enteremos. Sí, no puede ser, señor Lanet. Bueno, pues ya le digo, Francisco Díaz González presentó su renuncia, la tuvo que presentar, le hicieron manita de puerco, de marrano, sin ofender. ¿Cómo se recordará? Las autoridades municipales dieron a conocer que 18 elementos de la Corporación de Seguridad se encuentran bajo investigación luego de que se filtraran los resultados del examen de control y confianza, entre ellos el propio director, que no pasó. No pasó. Ah, señor. Oigan, y los que... No puede ser que los diputados se lleven $1,000,000, poco más de $1,000,000. Los diputados locales también se van a llevar una la nota, se van a llevar como $800,000. No, los senadores se van a llevar casi $3,000,000, ¿no? Definitivamente. Sí, y no les puedan pagar a policías que cuidan los hospitales del niño y de la mujer en Toluca sus quincenas de $3,500, gordo. ¿Son estatales o municipales? No, no, es policía privada, pero fíjate, es una empresa que contrata, pero ahí te va, ahí te va, ahí te va, ¿cómo está la onda? Pues una empresa privada fue contratada por el, ¿qué dijimos que era? ¿El IMI? El IMIEM. ¿El IMIEM qué dijimos que era? Instituto Mexicano de Estúpidos. No, a ver, que me, a ver, que me digan. No, no, espérate. ¿Es el Instituto Mexicano de qué? ¿De la mujer? Muchachas. Espérame. Es que ahorita, no es cierto, señor IMIEM. Es el Instituto de... Instituto Mexiquense, ahorita le digo, espérame. Instituto. Instituto Mexiquense Materno Infantil. Instituto Materno Infantil del Estado de Instituto Materno Infantil del Estado de México. Bueno, este Instituto Materno Infantil del Estado de México contrató una empresa privada para que diera la seguridad en esos hospitales, en el de la mujer y el... Y no le depositó a la empresa privada la lana para que les pagara a los policías. Y usted sabe cómo son las empresas privadas, ¿no? No nos han pagado. ¿Pero por qué no han pagado? ¿Por qué no ha pagado el instituto? Pues como, ¿para qué contratan si no van a pagar, no? Y los policías, en algunos casos dicen, llevamos hasta 4 meses algunos sin cobrar, ¿no? No, que no se la... Qué poca vergüenza, ¿no? Fíjese que el gobierno hacía, señor. Digo, ¿cuántos proveedores no hemos estado en a veces en gobierno y que no te pagan? Y se pasan hasta años, ¿eh? Bueno, ayer 70 elementos hicieron un paro ahí afuera de las instalaciones del Instituto del Hospital del Niño y de la Mujer. Y hoy que fuimos a verlos nos decían, tenemos mucha incertidumbre, no nos han pagado. La empresa nos dice, no tengo los recursos para pagarles porque el Instituto de la Mujer no nos ha dado la lana. Qué poca madre, señor. La verdad. Qué barba. La verdad. Jugar con la quincena de las personas, jugar con...
de las familias. ¿Cuánto policías serán? 70, fue, ay, 70 policías. Pues multiplícalo por 5. Usuarios de las redes sociales nos mandaron estas fotografías. Vea nada más. Es un afluente en San Antonio Acahualco, allá en Sinacantepec, que está rete contaminado, lo que representa un foco de infección que puede llegar a dañar la salud de quienes habitan en la zona. Llamado, por favor, a los vecinos para que... Ese es un tema de los vecinos. O sea, la basura no llega solita, ni es la autoridad. Porque ya me decían, Gabriel, es que las autoridades... no. A ver, la basura no llega ahí por ellas, ¿eh? Llega, entiendo que en algunos casos hay deficiencias en la recolección, sí, pero como vecinos no podemos ir también y dejar nuestra basura en un lugar... especializado en recibir. Tiene que ser en las barrancas, tiene que ser en los afluentes. Esto en San Antonio de Acahualco, llamado a las autoridades para que nos echen la mano para limpiar, y a los vecinos para que no seamos tan cochinotototes. Y así están las calles de San Matthew Atenco luego de las lluvias. ¡Ya nada más! ¡Qué bonito, harto, mendigo lodo! Muy, pero muy mal hechas. Los conductores tienen que lidiar con calles de terracería que se ven seriamente afectadas durante la temporada de lluvias, y así andan en algunas calles en San Mateo Tenco. Al alcalde, señor alcalde, ya lo reeligieron. Eso habla de que creen que usted pueda seguir haciendo las cosas, no sé si como las ha hecho hasta ahora, pero que pueda seguir haciendo bien las cosas, o que las haga bien. Así es que ya no, si ya tuvo la confianza del pueblo, y no fueron pocos, más bien no fueron muchos los alcaldes que van a repetir, ¿eh? Usted es uno de los privilegiados, por favor, póngase a chambear. Gordo. Señor. Quiero preguntarte. Dígame, señor, pregúnteme lo que quiera, gordo. No, espérate, que cambie la toma, o que abra, o que se mueva el chaparro. Ahí está, señor. A ver, señor, pregúntame. ¿Tienes hecha la vasectomía? A huevo que no, señor. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque la verdad, me da, o sea, que me toquen los huevitos, no me gusta. No le gusta. No, bueno, depende. Si es una de 25, 35, 30, que me toque los... Sí, me dejo, pero un cabrón. Y que me, la verdad es que sí me da miedo. Que ¿qué le da miedo? Porque me metan fierrito ahí, señor. ¿Usted por qué está acostumbrado a que me metan cosas? Es una operación muy sencillita, le abren. ¿Usted la tiene? No, me da miedo. Entonces, ¿para qué chingada me pregunta, güey? Bueno, en el Estado de México, cada día 3 hombres se realizan en el sistema de salud la vasectomía. Como quien dicen, les cortan los conductos, que corresponde a 91 operaciones mensuales y 1,100 al año. Esto lo informó la Secretaría de Salud del Estado de México. La vasectomía es un método permanente de control de la natalidad que no afecta su vida sexual de los hombres. Es que no, ya no voy a poder, ya no le voy a dar el ancho a mi señora. Y que no pasa absolutamente tiene que nada. Verse. Puede disfrutar de ella con mayor responsabilidad, porque así ya no se anda preocupando, ¿no? Pues sí, pero de todas maneras van de infección. Te van a agarrar infección, aunque estés disparando puras balas de salva, ¿no? Una cámara de seguridad. No tienen vergüenza ya los rateros en este país. Bola de pocamadristas. Fíjese, unos rateros allá en la Ciudad de México, un mendigo raterazo en la Ciudad de México, asaltó a una persona invidente y de la tercera edad. Ya ni la fría. ¿Ve usted las imágenes? No mames, no puede ser. Este es el momento que un hombre ciego es asaltado en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron el 29 de julio y en las imágenes se observa cómo el sospechoso camina cerca de la víctima en la colonia Nueva España, en la delegación Azcapotzalco. Vean nada más, el presunto asaltante le quita sus pertenencias al invidente mayor de edad, que al parecer era de una canasta de gelatinas. Caminaba con bastón, ahí está, y el mendigo ratero. Y así has de acabar, infame. Así has de acabar, hijo de la chismita. Señor, el loco dice que no diga grosería, que no me encabrone y que no le diga... ¿Te dijeron ya ayer en la noche o no? Sí, dijeron... ya me dijeron la junta, que no me pase pendejo, que no diga tanta chingadera, pero de todas maneras, señor, de verdad, señor, usted cree, a ver, usted como ciudadano, no tienen... ¿qué le diría, usted como ciudadano, qué le diría a estos señores, si lo tuviera enfrente, qué le diría? Yo no le digo nada, yo le agarro cachetada. No, aparte de la madriza que le pones, ¿no? Pero, ¿qué le diría? A ver, hijo, tú, o sea, ¿por qué, güey? ¿Qué le diría este señor? ¿Le enseñaría las nalgas? Que no te oye. ¿Le enseñaría su cicatriz? Sí, bueno. ¿Le enseñaría su cicatriz de Wolverine de cuando lo atacó? ¿Le enseñaría la niña de azul? No, le enseñaría la cicatriz de su apéndice, porque lo hizo así.
Bueno, pues ahí está lo que pasó. ¿Usted quiere ir a la Torre Eiffel? Le pido, por favor, que no vaya, por lo menos no hoy y mañana, ni este fin de semana, ¿no? Que no agarre a su familia así temprano. Y vámonos ahora a la Torre Eiffel, allá en París, porque hay broncas en la Torre Eiffel. Échame algo de Francia. Sí. La Torre Eiffel, considerado el monumento más visitado del mundo, cerró sus puertas debido al conflicto laboral entre la administración y los trabajadores. Seguramente son de Romero de Champs, estos hijos de su, que gestionaron las filas de acceso del el icono parisino. Las deshicieron y no dejaron entrar. Según informaron portavoces de la sociedad de explotación de la Torre Eiffel, los ascensores que conducen a las dos plantas del monumento dejaron de funcionar a partir de las 4 de la tarde, hora local, y la Torre Eiffel no está funcionando. Si usted va a París, se la peló. ¿No se le antojan unos escargots? No, mejor rásqueme los huevos. Es escargots con caracoles. Pues ¡caracoles! Pues ¿quién sabía? También, señor. Hey, ya te dijeron, ¿eh, gordo? Ya no puede. Ah, perdona, la gente puede hacerlo así. Sí, señor. Oigan, ¿sabes algo de John Lennon? De John Lennon. Imagine. ¿De qué ha sido? De John Lennon. Ah, pinche gos, que tiene, señor. Yo pensé John que Lennon. John Lennon. John Lennon. Imagine, oh. No heaven. If it's just to you, nothing to burn or die for. I know religion too. Imagine all the people living. But I'm not the only one. I hope someday don't go, and the world will face one. And the Facebook? And the Facebook. Bueno, pues el asesino de John Lennon, el asesino que se llama Mark David Chapman, podría salir de la prisión de máxima seguridad al noreste de Nueva York, donde permanece desde el 8 de diciembre de 1980, cuando baleó al ex Beatle de 40 años, justo afuera de su domicilio ubicado en el edificio Dakota frente a Central Park allá en Nueva York. Chapman, de 66 años, solicitará este mes a las autoridades penitenciarias de Nueva York por décima vez que le concedan la libertad condicional, algo que lleva haciendo cada 2 años desde los 2000. Fíjese, cuando iba caminando John Lennon en Nueva York, uh-huh, esa tarde fatídica, pues iba caminando él, ¿no? Música de caminar por Nueva York. Iba caminando. Ahí iba por Nueva York. ¡Yocano! ¡How are you! ¡Yocano! ¡Yocano! Yocano se había quedado arriba a hacer, creo que hay unos huevos revueltos. Y en eso llega el cuate. Estaba jugando palitos chinos. Damas chinas. Damas chinas. Pero era japonesa, Anaco. Ah, dama japonesa. No, estaba haciendo cacahuate japonés que le gustaba mucho. Esta mamada. Le gustaba muchísimo a John Lennon. Lleva el cuate ese, le iba a disparar y le dice John Lennon, ¿por qué me disparas? Dice, porque brillas mucho. ¡Paz! Ah, pero ¿qué dijo? ¿Por qué o qué? No entendí. John Lennon le va a decir, ¿por qué me vas a disparar? ¿Por qué me quieres disparar? Y el cuate se le dijo, porque brillas mucho. ¡Pah! Era. ¿Usted hubiera ganado un trapito si se limpia? Así como usted, como cuando ya. Vámonos, si usted quiere, y yo también, a la frase del día. La frase del día dice así: el amor es una enfermedad que requiere mucha cama. Güera, ¿qué traes tú hoy? Señor, hoy voy a mandar saludos.
Ajá, pero primero danos tu nota. ¿Qué? De saludos. Entonces, bueno, después de estos saludos, regresamos con ustedes. Señor, hoy tenemos un video de la Cámara de Seguridad de Congreso. ¿Qué dice aquí? De Aguascalientes. Oiga, señor, una señora fue a pedirle algo a un diputado. Fue a pedirle lana, le sí, dijo, oiga, es que güey, traigo problemas. Pero vea el video, señor, vea el video. Como la señora, pues obviamente va por algo más que dinero. Es que se distraen y se vuela una bolsa la Se apodera no, de una mochila de un trabajador de, del diputado local, señor. No, no de Iván Sánchez Nájera. Sí. Pero pues no se vale, ¿no? No, pues si ella iba a pedir apoyo, pues ¿cómo va a robar? O sea, si va a pedir apoyo, pues no te lleves mochila, llévate pollo. O sea, va a pedir... Una marcha de apoyo y de a huevo, ¿no? A huevo, sí. Bueno, ¿qué más, gorda? Oiga, señor, esto es buenísimo, fíjate, bueno, no buenísimo, pero qué bueno que dentro del desmadre que se hizo ayer por el avión de Aeroméxico que se cayó, vea este video, ¿sí? Que fue el... uno de los pasajeros en el cuando, momento del accidente, exactamente cuando se cae el avión, despega el avión. Así como cuando usted llega a Cruz 2, señor, sí. Y ya se va. Como oficina, tú llega, comprenderás hoy, ¿verdad? De, no, señor, pero estaba con jefe, señor. Pues yo qué a usted, aunque porque no lo invitó. Ah, sí, cierto. Recuerdo que lo invitaron, pero usted se abrió como pitache, señor. No pude llegar. Señor, seguramente. Mire, véalo cómo brilla. A ver. Así, mire. Es muy sedoso su cabello. Mire, señor. Wow. Muy bien. Bueno, ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? ¿O qué quieres hacer? No, señor. Vamos a ver un video. Vamos a ver este videito. De John Lennon. De John Lennon, ¿no? No, señor, vamos a ver un video que sí. Les tengo preparado. A ver, vamos a verlo. Mire, señor. Ay, señor, bueno, el señor tuvo que salirse al baño, pero voy a decir saludos en lo que este cabrón se va. Saludos a Sara Fernández, Bárbara Perales, Arturo Fernández, Pérez, Mar González. Te mando un besito ahí donde las arañas hacen su nido. A Ruan Archundia, Paulina Pichardo, Güera, manda un beso a mi esposo. ¿Cómo le voy a mandar beso a tu esposo, mija? Bueno, está bien. Beso a mi esposo de Paulina. Taide Bernal Mercado, Arturo Pichardo, saludos, güera. Saludos, Gabo Marisol, Colín Contreras, hola, Liz Martínez. ¿Todavía no sale de baño? Ok. Liz Martínez lo está viendo. Orlando Velázquez Corona, saludos, Gabriel Güera, manda un saludo. Besos a Alma Canón. Alma Canón. ¡Hijo de la chingada! Aquí tienes tu Alma Canón. ¡Hijo de la madre! Dice Luis Antonio Vázquez, a mi querido Orlando Velázquez, espéralo sentado al macanón. Carolina González Jiménez, Fer Estrella, usted viendo Armando Romero, Fer Estrella, Dave, Adri López, Adri, te mando un beso, Delia Romero, Dreddel López, chicos guapos, los mejores, Brenda Patricia Colín, Carolina González Jiménez, saludos al programa, me gusta y me divierten, excelente programa, dice Karina Cinta Farías, Fernando Saltís, Santín, saludos, te ves bonita, pero cambia de color, no güey, así me queda este color, es de mi color natural. Arturo Pichardo Peña, estos entonces son 4 meses, concéntrate en lo que dices, si es que es primero de diciembre, es medio pendejo este güey. Maribel Escudero, ay, ahorita ya que venga yo, si no me despido yo solito. Beatriz Alcántara Yáñez, Gabriel manda saludos a Julieta Aley, Aley, Roberto Hernández, saludos compañero, te mando un abrazo, a ver cómo nos vamos de pedos. Mausil, saludos a todos, sobre todo a producción, Luis Martínez, es que quieren llevarse todo, yo lo sé. Isix Katia, que se pongan a trabajar en vez de robar, hijos de su pinche madre. Exactamente, Adriana Segura, está muy divertido en tu necesidad, me hace reír mucho. Alexan, ya paren de saludar, no chinguen. Saludos a Gabriel Agüera, Erika Peral, saludos, me encanta. Está en el baño, qué bueno que está allá. Marta Villegas Alaní, saludos desde San Antonio. Gabriel Flores, ¿cómo es Gabriel Flores? Ah, está en el baño, cabrón. Yuri Guadarrama, Lizette Cedeño, lo está viendo, Lizette, saludos, mi amor.
Cristian Rodríguez, Liz Martínez, Lizette. Y ya vámonos a la chica porque este güey no va. No. Ahí nos vemos. Esto fue. Vamos, hicieron cuadratino. ¡Ah! Mueve la cámara, por lo menos, Chiriquillo. Imagina usted a su municipio siendo eficiente y eficaz, con sistemas que atiendan al ciudadano las 24 horas del día y los 365 días del año sin hacer filas. En Sifo Technologies tenemos la solución. Sifo Technologies, acercando el gobierno a los ciudadanos.